Mezclen para ustedes, para ellos, salsa. Y hay que cocinarlo ya porque van a tener una actividad después. Okay. ¿La salsa ya está? No, pero se hace re rápido, no se tiene que cocinar nada. Okay. Igual, avancen ya con las majo. Sí, Juancito. ¿Con la salsita? Sí, claro. Verdeo. Dale. Hongos, crema. ¿Salteo todo esto? Como vos quieras que quede rica. Dale. Pero yo sé que esta semana lo di todo. Si hoy no tenés suerte en la H, por lo menos van a recordar esta salsa por siempre. ¡Ay, sí! Pero tenés que tener suerte, ¿eh? ¿Cuál y platos hondos para nosotros? Ya pusieron. Vamos, Juan. ¿Majo? Sí. ¿Vos le estás preparando la comida al 8? Sí, yo estoy preparando la comida al 8, sí. Voy a probar la salsa. ¿No le habrás puesto algo para que no...? Unas gotitas. ¿Dónde pusieron platos, Beba? Son los que tocaste. Está riquísimo. ¿Esto ya está, no, Juan? ¿No está buenísima? A ver. Juan, ¿lo saco ya? ¿Viste? Pasa con toda la calidad. Yo creo que esta salsa se la van a acordar por siempre. ¿Viste? ¡Vamos! ¿Vale? ¿Majo? ¿Esto no? Esto, o sea, me pongan el chicos, miren el ejemplo de Majo, que puede ser eliminada hoy y le está cocinando al 8, que es su contrincante. Hizo la mejor salsa que probé hasta ahora en el hotel. ¡Me halagan en la cocina! ¡Vamos, Juancito querido! ¡Te quiero! Muy bueno, Sabri, ¿eh? ¿Muy bueno? Sí, muy, muy bueno. ¿En serio? Sí, no quería decirte delante de todo. ¿Qué te da vergüenza? Sí. ¿Qué cosa? Sos una dulce. Te quiero. Yo eso. A ver. ¿Es un regalito? Sí. ¿Qué era? ¿Se puede decir? Me regaló una flor. Eso. ¿En dónde? En la mesa. Oh. En este grupo, Majo y Locho no encajan. Así que tarde o temprano, se van. A todos, la mejor comida que comí hasta ahora. ¡Posta! Bien. Me enterneció lo que hiciste. Bueno, acabo de tirar los... Hasta el momento es un gran confidente y podemos hablar a calzón quitado con Locho. Creo que lo voy a extrañar un montón si se llega a ir. Muchísimo. Estoy pensando que si es el último día, como los voy a extrañar. Juro. ¿De verdad? Gracias. Pero más allá de eso, los voy a extrañar. Sí, obvio. ¿De verdad? Ay, no. La estoy viendo que está tranquila, que está disfrutando el momento y no le está poniendo el 100% de su energía. Obvio, pero lo voy a extrañar. No, pero ponele igual, no importa. Es anecdótico, pero lo voy a extrañar de verdad. Qué rico. Bueno, eso es bueno. Quiere decir que te dejamos algo lindo. Obvio que sí. Claro que sí. Obvio. Si querés, nos dejás alguna ropita como para que no te extrañemos tanto. No hay los zapatitos esos. Voy a tener todos los días. O la cartera que le robaste a la Cato. A la cueva. La familia tiene muchas ganas de que Majo se quede, pero es difícil.